Nestled high above the white marble quarry, the den of obscurity sprawls deep into the ancient tunnels of the giants. The villagers in the cage anxiously point to a large lever near the door. A voice from inside the cage calls to you. Over here! Let us thank the gods. I'd almost given up hope. But where did you come from? Thank you.
The people here know the name of Elminster, the wizard who braved the demon web. Some call him the Sage of Shadowdale, others the Great Oversorcerer. If anyone can fathom Loth's plans, Elminster will. Within the shadows of the prison township of Wailoon, a deeper dark is growing. Who will cast a light on it before the darkness spreads? Uy, no sé por qué hay un poco de lag en el servidor, pero bueno, ya está acabado el lag, parece. Vamos a ver qué hacemos. Conseguimos a 18. Estos me quedan muchísimos. Muchísimos. No sé por qué pone Bale Slayers. Sí, parece que están haciendo slayers. No sé por qué aquí ponía a Concord. Los
Slayer básicamente es ir matando gente en los mundos abiertos para conseguir puntos. Y normalmente se hace cuando, yo qué sé, no te apetece hacer... Pues te apetece más estar en mundo abierto. No hay nada que esté montado que te interese. Meridia. Meridia, the home of an Eladrin tribe, was constructed from the ruins of an ancient giant temple. It dominates the entire vale. Has turned into an important hub of commerce. ¿Sabes por qué? Parece que no lo han reseteado demasiado. Por esta parte. Hay unas pociones que lo que te hacen es aumentar los slayers también. De aquí parece que, es, que lo han limpiado porque no, bueno, ahí hay gente, así que no lo han limpiado mucho. Come out. A ver qué pociones vende este. La que me interese. Cacofonía. Bueno, esta está bien. 93 minutos o más 10 a. A todos los hechizos que tire yo de. De sónicos. Está bien. Meridia, the home of the Latin tribe, is constructed from the ruins of an ancient giant temple. It dominates the entire vale and is turned into an important hub of commerce. Aquí supongo que nos dividiremos por lados, porque...
Quiero decir que soy bastante brutote. Los bardos en este juego, si te lo sabes hacer medio bien, son bastante... Bueno, la verdad es que, iba a decir, son bastante brutos. Son de las clases más brutas, por la versatilidad que tienen. Creo que esta exploración lo tengo, ya que estoy, voy a ver si hago exploraciones. The Eladrin constructed this bridge recently to help bypass the Windlasher village. Lo que seguro que no tengo es este de aquí. Que es como un templo hundido. Beneath the surface of the lake surrounding Meridia, this trench was where the giants initially dug for white marble. Te diría que es el que tienes que pasar por debajo. El otro día no sé si pasé por debajo de este o del siguiente. Ahora tengo que pasar por dentro. Me había nadado fatal. This centuries old tree has come to finally rest in the depths below the Windlasher village. The Windlashers use this bridge to make sacrifices to their gods. This trench was here long before the fallen tree that teeters above it.
the north. The devastation. Perretes. ¿Qué tienes? No sé muy bien por qué me acompañan. Bueno, sí, en este caso sí lo sé, porque aquí puede haber un encuentro raro. Outside the twilight. Eso. Ah, pues mira, está. Aquí está. Hola, la muerte es del cielo, la muerte es del cielo. ¡Ping! Haciendo el streaming. Ayer vi un streaming que me dio un poco de grimilla. Poco. Me dio mucha grimilla. Vi a una mujer adulta. No sé cómo se llama. Es una streamer famosa española. Jugando a. ¿Qué era? El Grand Theft Auto. Y haciendo como un juego de... como haciendo roleplaying dentro del juego. Pero la grimilla no era el roleplaying, lo hacía bien. La grimilla es que cuando estás haciendo roleplaying, lo que te saca totalmente de... pues eso, imaginaos que yo estoy aquí y un día de estos hago como si fuese un jugador de rol, o sea, estoy haciendo rol, estoy llevando a Rinardo como si fuese... Y de repente... pongo mi careto en un lado. Te saca totalmente. O sea, de verdad te saca. La gran ventaja de hacer. De poder jugar a rol. Usar. Esto para poder jugar a rol. Yo creo que la ventaja principal es. Precisamente. El hecho de no tener que ver la cara. Es como, no sé, los años cuando juegas roleando el personaje, no enseñas la cara nunca. Respecto, por ejemplo, a jugar una partida de rol online, que alguna también dirijo y juego, juegos clásicos de rol. Claro, que ahí sí, bueno, estás enseñando la cara, tal, vale, pero si pudiéramos, si la tecnología para jugar, pues eso, por ejemplo, Dragones y Mazmorras, o una partida cualquiera, pudiésemos usar como un avatar que hablase, que tal, que el avatar fuese nuestro, sería mucho mejor a la hora de... No sé. Yo al menos lo veo así. Entonces, si estás jugando un juego de estos online y estás haciendo como, no sé, un juego de rol, haz como si fuese un juego de rol. Intenta por lo menos que no se te vea la cara. Ya que tienes a tu personaje que está actuando
bailando, moviéndose y tal. Haz eso. Es que tu personaje haga eso y no tú. Pero bueno, yo supongo que también. Claro. No es. Infernal Army has used this crater as their primary base of operations within the Vale of Twilight. No sé cómo explicarlo. Entiendo que la gente cuando se está jugando quieran ver las caras y todo eso de pero luego además es muy impostado. Ya tengo unos años y a mí me resulta hasta desagradable cuando estoy viendo la cara de un tío, una tía jugando, poniendo caras de sorpresa como oh, wow, a un juego que a lo mejor han jugado, yo que sé, 10 millones de veces. No sorprende. Quiero decir, yo puedo sorprenderme cuando entré en Ravenloft la primera vez, me pareció curioso. No porque tuviese unos gráficos excepcionales, sino porque respecto al juego este tiene unos gráficos que mejoran las texturas chulas. No sé. Y eso es algo que yo decía, me gustó mucho y tal, pero no iba. ¡Oh, ah, absurdo! Claro, la verdad es que vivimos también en la cultura del meme. Tenemos que ser memes andantes, ¿no? Tenemos que exagerar nuestras reacciones y. Porque exagerar vende, pero luego. Vende entre comillas luego, porque. Es como cuando se actúa, ¿no? A veces una cosa más comedida mejora, menos es más. Porque si tú estás todo el tiempo. Yo sé que hay muchos streamers y youtubers que siempre están. Si tú estás todo el tiempo. Wow, y qué sorprendente es todo. No sé, yo creo que tienes la actividad de sorpresa. También dependerá, claro, de tu público objetivo. Si tu público objetivo es un encefalograma plano o que busca una serie de reacciones para reafirmar sus propios, no, sus propios gustos. Esto es como cuando hay gente que busca en una crítica de algo alguien que piense como él. No busca lo contrario. Lo cual dice muy poco acerca de esa persona, o mucho, mejor dicho, acerca de esa persona. Yes. Estoy ready. Ahora me voy a ir hacia el norte. Voy a vender aquí. Ya lo hice. Ahora tienes que comprar. No me apetece. Estoy muy pesado. Repite mucho lo mismo. Pues eso. Que la gente que busca eso busca a lo mejor una reafirmación o de sus propios gustos o. Meridian, la home of an Eladrin tribe. En el caso de. También puede ser. Hay gente que también lo que busca es. Alguien que le diga. Que lo suyo. O sea. Vamos a aclararnos. Hay gente que lo que busca también es. Y gente que lo que espera. Y no emite opinión hasta que no ve la opinión general. O la opinión de su. Gurú de.
Estaba fuera. Aquí el problema es que no lo ha reseteado. Chaval. Meridian, the home of an Atlantean tribe. It's constructed from the ruins of an ancient giant temple. Now, this entire mayor is to an important part of commerce. Este tío resetea muy rápido. Es que llega a medio camino, ¿no? Pues así. Resetea. Nervios, es un nervios. Ni pa' que arañitas, que os voy a dar. Así que vamos a ver si están las arañas. Primary entrance to the Crimson Foot Hive. Vamos a acelerar para matarlos. No sale más. Aquí. Cuando hay un raro que es que salen muchas arañas. Y hay otro. No está, creo. El elemental este de tierra. A matar al Raksasa. This pillar was the final place in the construction of the giant aqueduct network. The name Thaddeus 14 has been added. Factory.
voy a... Bueno, vale. Ya habéis hecho suficientes layers. Break es irme a Fear Factory. Yo brick. Tengo hecho brick. Sí, creo que sí. Voy a ver a mi amigo Rusia. Rusia. Mientras me recupero un poco. Esto para irnos directamente. La llave de Benin Stark. Esta la he jugado varias veces y tal, pero no me acuerdo nunca para dónde se va. Aquí. Porque además hay... Vamos a un... Qué zombie más bonito. Uy, qué bien. Me he tirado ni nada. Déjame por lo menos que me tire todas las mierdas. To be in an advanced state of the infection, stronger and completely berserk. With that, Head Priest Jaskier opens a door to the quarantine area. Vengo de ahí. You go through and deal with Uth. The quarantine area. Está dimensional. Aaron Uth appears.
The infection is far more advanced with him, and as a result, he is far stronger. Shame about poor old Perra, but the key thing is, Evening Star is safe. Esto de entrar a las quests con la mitad de los puntos de magia. Tampoco se va llenando esto. Al general. The Woodwode has vanished deeper into Uth Lodge. Perhaps you will cross paths later. Bueno, vamos a ver si... A door slammed shut ahead. Was that a human form passing through it? A lithe, gray-clad figure flees deeper into the house. Friend or foe, you will likely cross paths again.
A ver si no me como ninguna trampa. Ahí estamos. Ahí estamos. Todas las trampas. Más trampas para oso, ¿eh? No. Something rustles in the deep foliage of the room. Venga. A second woodwork can just be seen standing deep within it. No es que me hayan hecho mucho, pero. Pero bueno. Voy a ir a por los Primal Whispers, estos cabrones. Tarnapi. Toma, Tarnapi. Un poquito de curación. It's the man in gray again. Always one step ahead. Was raising wolves. Un poquito más de cuestión. The air in the cellar is chilled. That smell, the smell of corruption. Look sharp! To arms! Bueno, da igual, me pongo con el escudo. Tengo un escudo que si me golpean me hace daño. El problema es la mierda, los fuegos fatuos. I had grown weary of knots but bark and leaves for company. You are aware this place is far from safe, yes? But of course you are. Danger is an old song in your songbook. I am a harp. You've heard of our order? I came in search of a missing nobleman. It is a long tale, but I believe as much by smell as by sight. It is clear that the dryad is a source of es que estamos al nivel. Yo se estoy curando y vosotros no. Sí. No tiene sentido. En fin, pues nada, modo fantasma. No me gusta. Zombie de muso. Todos estos nadie tiene para resucitar. Joder. Vaya. Otra cual de verdad, a ver si me acuerdo de comprar pergaminos antes de resucitar, que me quedan 4. Bueno, 4 no. Quedan 6, ¿no? Sí. 13, bueno. Es una barbaridad. You have reached Thorn Hollow, the Druid Halsame's home. This idyllic woodland scene betrays nothing of what corruption lies within. De verdad odio los fuegos fatuos esos. No
verdad que con algún tipo de personaje que tengo más guerrero me da igual. Salgan esos bichos o incluso con un mago. Voy a tirar esto. ¿Qué paso lo tengo? No he probado la Vorpal, a ver qué tal funciona. Is at work here. This is far from nature in balance. Me encanta lo de el artífice, eso de tirar las pociones de curación. A la toga, en tu puta cara. Mierda. Me han destruido dos pergaminos de resurrección. Bueno, más bien de levantarlos. A este lo estoy dejando. No lo dejaba levantarse, le congelaba, le tira al suelo, le echo 1500 de vida de un golpe. De.
Perhaps now it will be possible to enter Hallsame's chambers. Puerta dimensional. Es un hechizo que cualquier clase que podáis tener puerta dimensional o aunque sea con pergaminos, o sea, por ejemplo un ladrón que puede leer pergaminos, tenerlo. Tenerlo es que te quita tanto de ir y venir y... You have fallen into a pit of spikes. Me voy a caer porque soy tonto. Alta. Estaba intentando pegarme como si fuese una araña. Anda que... Buena noche. Druid companion have fallen. The source of corruption is destroyed. The silence that follows is broken by a faint wait. You are looking for Hallsame. Says the injured druid. He is not here. He has gone to Druid's Deep. With that, the last the words linger darkly. Thorn Hollow is cleansed. But while Hallsame lives, none of these lands. Ya me quedarán dos nivelitos. Que nada. Dos nivelitos. Nivel 1 y. Y adelante. Ácido, irresistible, electricidad, aunque estoy casi convencido al 100% que voy a morir. Eso es... No por esto, estos son mierdas. En general, cuanto más grande, más mierda. Eso es lo las cosas pequeñitas que te tiran un relámpago que te hacen 200 puntos de vida. Eso, eso. Pues el sistema que me mola de la madre mía, 130 y
Soul, no ha caído nada más. Habrá que hacer algo. La peña, ¿no? Esa peña guapa. Vamos. Ahí estamos. Primera sangre. ¿Qué me ha matado? No, esto es lo que me ha rematado. Meter héroes, no sé qué. Ha sido el Lightning Storm. ¿Dónde voy a tirar uno de... yo qué sé? De estos, de los de... 1000 puntos o algo así. No, de 1000 no, pero de 400 si estaba tocado, pues... pues ahí está. 1000 puntos lo tiro yo con mi hechicero de eléctrico de 1000 y demás. Creo que, lo máximo que he hecho es 10.000 puntos, como si de vida. Exageración. El daño que hago con el hechicero no está en los escritos. Está hiper maximizado. El problema es que hay muchos bichos que son inmunes o salvan. A tunnel is just barely visible. Pero... perhaps this is what the riddle meant by be a fish. Bueno, voy a descansar. Voy a tirar esto para nadar bien. A nadar. Force for Blessing funciona como una especie de acelerar si estás nadando. Además la respiración baja más lento. Es lo de ahogarte. Entonces de una sentada puedo hacer todo eso. Esto es como una especie de cenote, ¿verdad? No da mucho, pero ya son 60 puntitos ahí. Al suelo. Bueno, al menos le dejo a congelar. Bichos son maravillosos en fuegos fatuos porque tienen una resistencia a la magia muy alta. Claro que si vas con un bárbaro, la resistencia a la bárbaro, la magia te da igual. Vamos a resistir un golpecito. Medio muerto en la aventura.
llegar, como siempre tarda todo. Bueno, sí, también. Y no me acelero. No sé. Araña gigante. Qué mal gusto, ¿no? I don't know where your precious nobleman is. He can't have his staff back anyway. I've decided to keep it. But you, you have no place in my forest. You will die to feed my flowers. Ahora viene una la lucha bastante gorda.
estos. Es que todo lo que tengo es mejor que eso. ¿Qué era el que me interesaba? Creo que era clérigos. Era el de clérigos. Antes lo hacía el de Seinas y Lunes, el hospital manicomio. Hospital no, el manicomio. Este no lo voy a tirar. Thunderstruck. Una barbaridad esto de que es de druida, ¿no? Sorcerer. Este no estaba antes. Lo voy a tener que coger con el Sorcerer. Thunderstruck. Mola. Y lo voy a poner aquí porque... que el Seinas y Lunes no lo tengo. Sí. Pero vamos para allá. Ese grupito de quests me gusta mucho. Es todas estas son de... Dentro de 12, todos estos son del reino de la locura. Tiene cosas muy imaginativas, muy chulas. Creo que digo mucho lo de muy imaginativo, muy chulo. En este caso es que así. Esta la voy a dejar aquí. La cimitarra esta que está muy bien, es un... La regalaré a... Ah, no. Vamos a ver. Darnos esto un poco. Me lo descoloca todo. Si pudiese... Digo, falta el botón de pum, me lo colocas todo. Esta de aquí, que está bastante bien. Sobre todo está muy bien para el hechicero de fuego o alguien que tire o por vida las cimitarras, porque tampoco que no puedas usar un arma no significa que no te la puedes equipar. Eso también es importante. Es decir, si un arma está bien, te la equipas. Lo que no vas a tener es tanto bonus para pegar, pero te la equipas y está. Si la tienes, por ejemplo, para simplemente para llevar algo que te dé... Claro, los bonus pasivos, por ejemplo, que te dé más a lanzar magia de fuego, lo aplicas siempre. Es interesante tenerlo. Por allá. Esto. Casi todo está en los 12. En la zona de los 12. Pero justo el manicomio tiene la entrada en el market. En el mercado.
Quería decirle que yo puedo hacer lo del puzzle. Con un truquete. Voy a esperar aquí. Voy un momento. A ver. Alba. Muy bien. Pero tendría esto. Voy a mirar el Monster Manual a ver si... Esto ya lo tengo. Uy, me queda poquito para acabar este. El troll este está acabado, con lo cual lo único que me puede dar es esto. Los de personaje no dan, solo dan puntos de experiencia, no dan nada más. Escorpiones, este también lo tengo a tope. Muertos vivientes no enfrentados, sí, y de esto seguro. Pero no es suficiente como para. Plantas también lo tengo a tope. Aquí, por ejemplo, te dan 24.000 así de una sentada. Que imagínate que estás a nivel 1. Esto cuando matas una planta. Outsiders ninguno. Esto, por ejemplo, esto está mal hecho. Esto estaba al principio, se nota que lo querían hacer hasta aquí, luego al ampliar han hecho. Creo que hay uno más de ese tipo. Muertos vivientes, que no, los muertos vivientes no han subido. O nada, Outsiders esto sobre todo. Lord de esto, el Lord de esto.
salta aquel. Eso salta. Mira, tienes que ir saltando. Pipi. Se va con el pardalo por ahí. Pardalo. A ver, Lord of the Stone. Lord of the Stone. Aquí. Señor del Piedro. Vamos a ver el señor del... Mira, ya está el señor del Piedro. Mira qué guapo es el señor del Piedro. Pues nada. De doping. El doping siempre, siempre rico. No es el mejor mensaje del mundo. Y siempre rico. On skin. Sin wands. Creo que fuego tirar aquí. No hago mucha. Para una velocidad. Saltas. Así parar. A todas las gárgolas como son. A large stone lion with jeweled eyes stands near a large and ornate crest. Although the marble form stands silent and immobile, it appears that the statue is meant to be the crest's guide. The stone creature crumbles into dust. At the same moment, a massive stone door rolls open, inviting you deep into the cave. Que no viene. ¡Ay! Viene uno por detrás. Me he convertido en piedra del. A hovering eye spots you and then rushes away. This must be one of the Lord of Eyes' agents. Destroy these spies before they can report back to the master. Waves of heat rise from a large hole in the cavern floor. Wait a minute. An ancient guardian paces on the far side of the blazing chasm, a creature formed out of molten lava. Once again, the door opens when its guardian falls. It's almost as if someone was inviting you inside.
antes han tirado bastante fuego, así que vamos. De 100 contra. Creo que me está a punto de matar ha sido fuerza. Hay unos ojos, los habéis visto por ahí volando, que tiran, te miran y hacen tiraditas de fuego. To life in the distance, opening the way forward. El señor de la piedra. La piedra. Descansar. Va a descansar. Creo que no. ¿Dónde va él? Vale, es que el pobrecito. 337 puntos a nivel. 18 es muy bonito. All Ask's sealed chamber stands before you. Judging from its construction, you will need a set of crests to open it. The crests you collected during your journey through the Lord of Stone's domain. How convenient. The Dalkeer raises his hand, and a squad of gargoyles instantly springs into battle. Rush forward, eager to die for their mad lord. A familiar hiss signals the arrival of a savage Medusa and her followers.
A colossal form bursts from the stone, roaring defiantly. Este sí mola. Bichote grandote. Es una pena que sea inmune a lo de la bailar. Your performance in battle pleases the insane Dalkir. The Lord of Stone agrees to help you against the Lord of Eyes. Estos están fuera, ¿no? Así que nada. Creo que no me puede llevar. No. Tengo que conseguir algo de Ataraxia. Así que al market. Agamón. Y después de Agamón, pues decimos, bueno, voy a tirar ahí. Dando una voltereta. Yeah.
Blistering winds and stinging snow whip through the valley. Saco muchos 20, la verdad. Como una vez que saco 20, que hacer crítico para mí es súper fácil. A collection of frozen bodies are embedded in the ice below your feet. Kensei debe ser la clase, el duelista este, la clase que tiene más probabilidades de crítico. O sea, de que cuando pegues, que sea, y pegues crítico, sea crítico. The White Dragon Sanctuary is just inside this cave. Shouting voices can be heard within. Pray. A gruff, booming voice from beyond the wall. Dig faster, slaves. At this pace, the eggs will hatch before we can get them. The ice beneath your feet is cracked and warm. A well-placed attack might very well break it. Right-hand edge of this ice wall looks thin and cracked. A well-placed attack might cause it to shatter. Frigid air spills out from seams in this cavern wall. A magical barrier stands between you and the dragon's nest.
quedo ya sin protección contra el frío. Usaremos esta, que es un poquito peor, pero bueno. Me da solo 60. Y además ahora me pongo más lento, ¿no? The ground trembles beneath you. The barrier has been removed. Thunderous voice inquires, what do you get when you put a toothpick inside a treasure chest in the middle of your lair? The voice of the dragon chuckles. Dinner and entertainment. Muy bien. He ido un poco rápido. Así no me ven. Luego me disparan. Thank you.
tirar esto. Above, Sorgek's frost giants have begun their assault on our CKX. Without your help, she will surely perish. Es uno más para. Around several white dragon eggs embedded within. Como es un dragón blanco, le da igual que estés por en medio. O sea, si estás por en medio y te pega un regazo, te pega un regazo y ya está. Al principio ayudas al dragón, pero puedes matar también al dragón. Puedes ayudar al dragón y luego decirle, te mato. Porque el dragón es bastante chungueras. Y es el dragón de la primera aventura de cortos. Este dragón. Al otro lado. Estamos volviendo sobre ahí. Por... No. Esto de ir más rápido no entiendo muy bien. Pero tampoco va mucho más rápido. No entiendo muy bien por qué lo coge la gente. Estamos volviendo sobre nosotros mismos. Aquí, esto es el final. Vale. Chachi. Es que es una mejora, que sí, te mueves más rápido. Pero gastar puntitos ahí, hombre, si no tienes más remedio, porque para llegar a un slot, al siguiente nivel, necesitas gastar puntos, bueno, pues te lo pones ahí. Pero vamos, seguramente cualquier cosa es mejor. Bajo, y aquí ya nos encontramos con el dragón que está aquí. Tirando contra los gigantes, hay que acabar contra los gigantes. Y... creo que son inmunes a todo lo que tiro yo, pero bueno. Bono de frío del dragón. Esto es lo que digo, que el dragón...
forth Sorjek's plan. The entrance to the White Dragon Sanctuary is just inside this cave. Shouting voices can be heard within. Pero no podía, ¿sabes? Que mate. Da igual, no tengo suficiente DPS para matar a él. No tengo. Que se supone que es el DPS, se lleva al dragón. Por ahí, dar una vuelta. Yo no puedo matar. Hay que matar a los clérigos. Si no matas a los clérigos curan al tipo. Y si curan al tipo, yo hago 100, 100, 100, 100, 100, 200, 300. Suficiente. Hago el DPS que hago. Puedo hacer más. Si fuese con un bárbaro, pues haría más. Me han enviado cosas. Bueno, lo vamos a dejar.